Vamos camino a la misa en Santa Cecilia. Mitigue nuestra tristeza y fortalezca nuestra esperanza. Un día lo saludaremos de nuevo con alegría, con el amor de Dios, amor que conquista todo, aniquila hasta la misma muerte. Thank you.
grandes, más grandes que ha tenido la música tropical, líder mundial de la música tropical, se nos ha ido. Lo conocen en el mundo entero. El mundo entero, sí, sí. Dale, ya, ya. Bueno, nos encontramos en el Woodland Cemetery de aquí del Bronx, New York, donde está Celia y donde están muchos famosos. ¿Tito Puente está aquí también o no? No, Tito Puente está para Upstate. Entonces, estamos ahora siguiendo la caravana. Tengo entendido que se compró una propiedad muy cerca a donde está Celia Cruz. Pero yo todavía no lo vendí, porque entonces ahora fue que se dio a conocer eso. Pero no necesariamente al lado de Celia, como están diciendo, pero sí bien cerca a Celia. A unos pasos. Toca ahí, coge video para que vean lo bonito que es esto. Mira esto. Aquí sí que hay billete. Esto es de la época de antes, cuando la gente se gastaba en la plata, en mármol y haciendo cosas. Y ahora no, ahora te queman y te quieren botar. Después no quieren ni tenerte. Ahora te queman y después no riegan mi tenita en el agua. Como si tú fueras un pescado. Entonces, pero mira, todo toca aquí. Coge bien ahí para que la gente pueda entender los nombres de la familia. Mira eso, mira el loca, mira. Qué belleza, mira el loca, mira. Entonces aquí la gente era el sistema antes, ¿ves? Mira eso. La gente viene, abre, se sientan ahí y comparten contigo. Pero esto mira, es mira la caravana allá adelante. Esto es un mundo de grande aquí. Yo cuando vengo aquí, yo me pierdo, pero tengo la suerte de tener un gran amigo mío que se llama Félix Lam, que es el fotógrafo de las estrellas y el hombre que se encarga de mantener el mausoleo de Celia Cruz limpio, y él es el que se encarga de poner las flores que le mandan de Islas Canarias, los hermanos Cerolo, que esa gente son bien poderosos allá y muy buenas personas y locos con la música. Ellos lo veo allá hasta una calle. Tienen puesto en las Canarias con el nombre de Celia Cruz. Wow, no sabía eso. Sí, cómo no. Entonces, yo siempre lo llamo a él y le digo, oye, Félix, espérame en la entrada para entrar, porque si no... ¿Me pierdo qué? Muchacho, aquí tú llegas fácil con el... ¿El GPS? Con el GPS tú pones Woodland Cemetery en el Bronx. Mira eso. Mira eso, qué belleza. Esto que está ahí. Mira esto, coño. Eso, mira. Es un billetudo grande. Mira eso, mira. No, es que la época de antes era distinta. Sí, pero antes tenía que tener billetes para hacer eso. Sí, todo esto que está aquí, todo, pero mira todo, esto completo. Ahora no, ahora te queman y te tiran por los pescados. Para que te coman los pescaditos chiquitos. Y los que no tienen suerte dicen, no, suéltame por Cuba. Entonces imagínate, en Cuba te comen los gusanos esos que se comen a cualquiera. Yo quiero que me coma el gusano americano. El gusano USA. Yo no quiero que me coma un gusano cubano, eso, vaya, ame en contra de eso. Pero bueno, ya estamos llegando aquí, mira esto, ¿te parece el Capitolio? Mira, no, mira eso. Galván, mira, la familia Galván. Galván. Entonces mira, como tienen las cosas cerradas para que nosotros sigamos donde y todo, bueno. Entonces, yo nunca he venido por este lado aquí. Esto es grandísimo, mira, Cándido, mira. Mira Cándido. Mira Cándido metido un mambo violento. Bueno, lo de Celia costó $1,000,000 y es una casita chiquitica. Es una casita chiquitica y costó $1,000,000. Entonces aquí está también, deja ver si ahorita tenemos tiempo, cuando se acabe, para que Félix nos lleve a donde están, dice que, aquello lo de Celia. ¿Cuál es el de Celia? No sé, posiblemente el chino me está señalando para allí. Ah, debe ser no, aquel. No sé, por el lado, yo nunca he venido por este lado. Pero creo, a lo mejor esto es, porque hay un pedazo de esto que donde está la gente del Titanic. Él me está señalando aquí, deja ver. A ver, aquí está un buen. ¡Oye, Félix! ¿Qué dice ahí? Sí, yo creo que este es el Titanic, mira. Este es el Titanic, míralo ahí. Mira el barco ahí, mira. Ah, sí, mira. Mira el barco ahí, mira. Sí. Straps, mira el barco de arriba, la eso del barco. Ahí donde están la gente que murieron en... ¿Cuánto?
couple of missed, but they're lost. I didn't put that back. Okay, that's how many years here, but I think she was worried. Thank you. I just saw you. En mi carreta. En la carreta. En su angustia, acércate a los que estamos llenos de dolor por John Pacheco y enjuga las lágrimas de los que lloran. Te lo pedimos, Señor. Tú resucitaste a los muertos, concede la vida eterna a nuestro hermano John Pacheco. Te lo pedimos, Señor. Nuestro hermano fue lavado en el bautismo y ungido con el Espíritu Santo. Concede la comunión con todos los santos. Te lo pedimos, Señor. Compártanos en nuestro pesar por la muerte de John Pacheco. Haz que nuestra fe sea nuestro consuelo y la vida eterna nuestra esperanza. Te lo pedimos, Señor. Ahora nos vamos a ofrecer esta oración por la paz sobre la familia, utilizando la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. God of holiness and